Gracias, guerrillero. Sí. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuánto daño? ¿Será demasiado tarde? ¿Castillo quiere curar el cáncer? ¡Ja! Ese yankee es el verdadero cáncer. Cuando era niña, el aire olía como el mar. Pero después llegaron las empresas extranjeras y contaminaron todo. Las expulsamos en el 67. Durante décadas respiramos el aire puro. Luego Espinosa comenzó a vender nuestras industrias. Después llegó Antón y le abrió la puerta a ese Yankee McKay. Su operación produce el veneno necesario para el vivero. Y esa tubería es una parte vital para ese tratamiento contra el cáncer. Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación. ¡Es horrible! Yelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de Castillo. Piensa que la planta química principal de ese Yankee es el corazón. Y todas estas tuberías son las arterias. Corta las arterias y el corazón comenzará a fallar. Se dice que un guerrillero furtivo con una linda mochila ya acabó con todas las subestaciones sin que se lo pidieran. Gracias a este misterioso guerrillero, podemos atacar el corazón. Ve a la planta, Dani. Te llamaremos para darte detalles. Es una gran misión y no estás solo. Dani, hiciste un gran trabajo con esas subestaciones. Ya ingresé a su sistema. Y gracias a que sobrecargaste la presión de la cuenca en la planta, ahora puedo hacer esto. ¿Hacer qué, Yelena? ¡Oh, carajo! Loki, ¿escuchaste eso? Todos en Yara lo escuchamos. Es hora de la fase 2. Ve a la planta. Solo sigue el humo. Dani, nunca he contado esto. ¿Qué? El tigre mató al lobo. De pinga. En el 67, ellos lideraron el último ataque juntos. Pero Lobo quería a Yara para él. Cuando tomaron Esperanza, su plan fue matar a Santos. Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos. En lugar de traer la paz, habría iniciado una guerra civil. Era un traidor, Dani. No le dio otra opción al tigre. No cualquier yarano puede saber esto.
¿Por qué estás contándome esto? Porque me recuerdas a Lobo. Puede que ahora seas un héroe y que pienses que nunca traicionarás a Yara. Pero una vez en la cima, el poder te cambiará. No me interesa gobernar Yara, Loki. Solo recuerda que no dudaré en jalar el gatillo si debo hacerlo. Así como el tigre. Él era la verdadera leyenda del 67. Y jamás se perdonó por eso. Un rehén. Bien, con cuidado. ¡Ayúdame! ¡Libérame, por favor! ¡Oye! ¡Ayúdame, por favor! Loki, ya estoy en la planta. Todos están cagados del susto. Gracias a ti. Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos. Encuentra la sala de control, Dani. Yelena espera que la conectes a las computadoras. Cuando ingresemos... Será como un infarto. Thank you.
Elena, soy Dani. Ya estás conectada. Haz lo tuyo. Muy bien. Acabemos con esta basura. ¡Rápido! ¡Si McKay se entera, estamos muertos! Listo. Ahora, las cuencas tienen un interruptor que controla los derrames. Acciónalos. Y ¡pum! Así es. Pero pasará cierto tiempo entre la activación de los interruptores y las explosiones. Así que asegúrate de que nadie los toque. Advertencia. Se detectaron niveles. Música para mis oídos. Oye, señor McKay, ¿quién carajo está a cargo de este lugar? Llámenme pronto, necesito saber qué diablos está pasando. Advertencia, se detectaron niveles de presión. Venga esto. ¡Come mierdas! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No!
Advertencia, se detectaron niveles de presión. Es eso. Está en el almacén. Lo abrí para que Loki entrara. Ya debe estar ahí. Ya voy en camino. Me alegra que te unieras. Acabemos con esto. Con mucho gusto. Buen trabajo con esas cuentas. Es hora de atacar el corazón. Gracias a ti, la joya olerá como el océano otra vez. ¿Y a puros? Esas cosas van a matarte. Me arriesgaré, doctora. ¿Lista para atacar a McKay? Sí. ¿Y tú? Sí. Thank you.
Vámonos. Aquí está tu carro. Lo siento, me lo tengo que llevar. ¿Y ahora qué debo hacer?
Dani, por aquí. ¿Qué bola? Espero que haya suficiente gente para él. ¿Qué coño? ¿El tigre y jonrón? Coño. Según los archivos de McKay, una de las antiguas refinerías tiene ingenieros que trabajan horas extra en algo llamado PG-240X. PG-240 es el veneno que rocían en las hojas de tabaco en el oeste para elaborar el viviro. Supongo que ese PG-240X es lo que soltaron en el hotel. Así que vamos a joder la operación de McKay si destruimos esa vieja refinería desde el interior. Envía a Loki Mama y a un pequeño equipo para asegurar el perímetro. Ya te esperan. Cuando ingreses al sitio, dime todos los detalles de lo que veas. Descubriremos cómo se desconecta. Muy bien. Le diré al equipo que vas en camino. Tranquilo. Baja. Buenas noches. Parece que aseguraron el perímetro. Recuerda, necesito que me digas todo lo que veas. Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación del veneno. Traje muchos empleos ayer para trabajadores no calificados. ¡Cállense! Prestar atención y no dar una mala imagen a mi compañía. Así que la próxima vez que escuche... ¡Por aquí! Parece que no me necesitan. Quienes están adentro no saben que acabamos con todos los de afuera. Les dije que solo usaran sus machetes y que te esperaran. Y eso hicieron. Estos niños aprenden rápido. Tienes toda la razón. La puerta está llena de explosivos. Que empiece la fiesta. ¿Cómo lo llevas? Qué gran pérdida. El tigre y jonrón, coño. Elena, veo muchas cajas con misiles. Sí, todos están marcados con la leyenda PG-240X. Ve al sótano. Según los planos, hay un montón de instalaciones eléctricas ahí abajo. ¿Y Elena? ¿Qué carajo es eso? ¿Y Elena? Aquí sigo, Dani. Parece que aquí es donde la gente de McKay fabrica las armas químicas, las bombas. Pinga, debemos acabar con esta mierda ya. Conéctame a cualquier computadora que veas. Voy a sobrecargarla. Entendido, Yelena. ¡Ay,
está conectada. Espera, estoy buscando vulnerabilidades de seguridad. Venga, su último parche es viejísimo. Solo necesitaban ejecutar Windows Update. Pensé que necesitarían un ataque de día cero. Ya, ¿puedo irme? No, Dani, los soldados van hacia tu ubicación. No dejes que nos joda la conexión. Necios hijos de puta. ¡Sorpresa! Dani, busca el interruptor del control manual y acciona. Debe parpadear con luz verde. ¿Y me podré ir? ¡Sí! ¡Sale ahí! ¡No puedo salir de la sala de control! ¡Rebeca, el edificio se está llenando de ese veneno! ¡Coño! Si te rescato, perderé a 20, 30 como mínimo. ¡No puedo! ¡Carajo! ¡Busca una salida, Dani! ¡Busca una salida! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Ya salí. Danny, quiero que sepas que no tenía idea de que la fábrica explotaría y no podía poner en riesgo a tantos guerrilleros. Hiciste lo que tenías que hacer. Cuando se trata de sacrificar a uno contra muchos... Si te hace sentir un poco mejor, Clara habría hecho lo mismo. Son más parecidas de lo que crees. Para cambiar el tema, ¿qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a Castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas? Es un golpe duro para el régimen. O sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel. Todo lo que queda es lo que fabricaron antes. Siempre hay otro objetivo. Pero si no te importa, disfrutaré de seguir con vida por un momento. Danny, no vas a creerlo. Pero antes de atacar a McKay en el puerto, recibí una petición especial de Clara. Y tiene un buen punto. No lo vi venir. Es nuestra oportunidad de hacer algo más grande. Si ahora destruimos las reservas de combustible de Castillo en el este, su ejército ya no podrá moverse por toda la isla. Eso suena muy bien. Acaba con los enormes tanques rojos que están en la joya. Nuestros guerrilleros te ayudarán. Ya les envié fotos de los objetivos. Gracias, comadre. Danny, ya comenzó el asalto al puerto. Es hora de poner fin a la puta invasión de McKay a nuestra isla. Hagamos que ese yankee pague por lo que nos hizo. Y acabemos con el gobierno de Castillo en el este. ¿En el puerto? Sí, de hecho sí. Estoy en mi habitación de pánico reforzada. Es rusa y es imposible de abrir. Voy a esperar a los refuerzos de Castillo. Genial. Pienso ir a saludarte. Oye, mochila, si vienes tú solo podemos hablar sobre la situación. No estaré armado. Pero yo sí. Voy.
¡Los orden en movimiento! ¡Se acabó! Me enteré de que McKay se esconde en el almacén en su oficina. Ese hijo de puta es mío. Así será. ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde, así que... Mierda. Elena, McKay no estaba ahí. La oficina era una puta trampa. Coño, esta información llegó mediante un maldito traidor. Si algo sé sobre los invasores extranjeros es que cuando van perdiendo, solo tienen una idea en mente. McKay debe estar en uno de esos barcos. Tal como lo dijiste, Loki. Y Elena. Si el Yankee estaba en ese barco, ya es hombre muerto. McKay no estaba ahí. Él va en el barco más alejado. ¿Ahora está segura? Me lo informó una seguidora de Gilberto. Ella está en ese barco y tiene contacto visual con el objetivo. Voy para allá. Gilberto estará en la línea. ¡Carajo! Hola, cariño. Tengo buenas noticias. Mi camaleón saboteó el motor del barco. Dice que hay un hoyo y que sale algo de humo del casco. Será fácil de encontrar. Tú y tus camaleones son una puta maravilla. Ya sé, pero no les digas. ¿Voy a tener que pagarles más? Iré a revisar y me abriré paso a tiros. Buena suerte, cariño. Si no alcanzas a ver el agujero, búsquelo. Entendido. Dale. Químicas. Creo que en el otro barco tenían más. ¿Por qué tenemos que proteger a Yankee? Revisaré arriba. Hubo un esfuerzo allí afuera, equipo, pero se terminó. Es el fin.
una guerra civil no es tan malo. Ha sido un buen viaje, chicos. Si no les importa, Mochila y yo... Mochila está aquí. ¡Dani! ¡La situación cambió! No quiero escucharlo, Juan. Sí, sí, realmente es un grano en el culo. Bueno. Pero hicimos un trato. McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir. Dinero de verdad, Dani. A Clara no le gustará esto. Yo hablaré con Clara. Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera. Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme. Nos ha ido muy bien con las balas. Déjalo en paz y vuelve al puerto. Me reuniré contigo ahí. ¡Es hora de celebrar! ¡Ganamos! ¡Ven, Mochila! ¡Únete a la fiesta en la ubicación! Estoy seguro de que habrá una piñata preparada para ti. Lo estoy pensando. Como mi abuela solía decir, cualquiera con un precio es una prostituta. Maldito imbécil. Bueno, está bien. ¿Qué te parece? Por favor, no me mates. Tengo hija. Olvídalo. Ni siquiera puedo decirlo sin reírme. Te prometo que cuando ustedes tomen el control del gobierno y quieran que esta isla pantanosa de mierda se abra al mundo, estaré ahí para ayudar. En serio. Sin resentimientos por matar a tus amigos, ¿verdad? Mira, si estás buscando algunas revelaciones, se acabó, yo gano. Siempre gano, amigo. Soy un hombre que puede pagar los mejores abogados y sobornar a cualquier policía de cualquier rango, en cualquier lugar. En serio, podría grabarme mientras mato a mi esposa y a mi amante y salirme con la mía. Incluso si me arrestaran, conozco a un equipo de extracción que me puede sacar de cualquier prisión. Fingiría mi muerte, me haría cirugía plástica, tal vez una liposucción y sería otro nuevo millonario. En resumen, los tipos como yo siempre salen bien parados porque, bueno, somos más inteligentes, pensamos en otro nivel. No me voy a disculpar por ser genéticamente superior a ustedes. ¿Otra vez con eso de ustedes? No sé cómo no te estoy disparando ahora mismo. Vete. Apenas llegues allá, le enviaré el dinero a Libertad. Mira, llegaste hasta aquí sin apretar el gatillo, así que ya pasaste la etapa emocional femenina. Muy maduro de tu parte, de hecho. ¿Lo ves? Ahora piensas como un hombre. Lógicamente. Es simple. Yo vivo y tú consigues dinero. Yo muero y adiós al dinero. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos en otra parte del mundo que debo atender. Lárgate, Mochila.
¡El este para siempre, Dani! ¡Y Elena! ¿Quieres que crea que McKay se fue y ya? Libertad te merece. ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo. Ya di suficientes discursos. Entonces creo que es apropiado Fuiste que yo tu diga... momento, Lorenzo. ¡Lucky! Hoy, por primera vez en mi vida, me siento con suerte. Cuando miro los ojos de su generación, veo el mismo fuego, la misma pasión, la misma esperanza que en los de la mía. Juntos, tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. ¡Es su turno! Que esta sea la última guerra de Yara. La moral. Leyendas del 67. Bienvenidos al este, Clara. Bienvenidos a Libertad. Gracias, pero no. La moral puede sola. ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo, pero también vigilaremos a Libertad. ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No. Luchamos. Nos seguimos. Me gusta su actitud. También a mí. Te veré en Esperanza. Dale. Sé que muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño. Dicen que esos asesinos eran héroes. Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre. Cuando los veo a los ojos, veo leones. Libertad. La moral. Los asesinos del 67 son mentiras. La verdad es que todos son lo mismo. ¡Terroristas! Tengo la visión de reconstruir el paraíso. Pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre. Que esta sea la última revolución de Yara. ¡Declaremos la victoria para los leones! Coño. Desearía que estuvieran aquí. Thank you.